Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, ¿eh? Solo resta decir ¡que viva el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Pase largo al hueco. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. La saca fuerte hacia arriba. Tira larga, evitando el medio campo. Es un pase que rompe la defensa. Salió y es saque lateral. No puede hacer pie. Y no lo pueden parar. Esta es una larga carrera. Ahora saque de banda. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La abre al sector izquierdo, buen pase. Traba, lucha y gana el balón. Gran pase a través de la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. El balón cruza la línea, es lateral. Tira el centro. La juega bien hacia adelante. Es falta, amigos. Tiro libre. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente.
¡Ahí está el cabezazo! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Ahora saque de banda. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Flojo primer tiempo, flojísimo. El equipo no jugó a nada, no creó situaciones, no pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. El arquero la manda lejos. Intenta un pase al vacío. Se anticipa y la aleja del área. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado. Le va a pegar. Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue muy buen remate. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. La pelota salió y es saque lateral. Abre muy bien la defensa con este pase. Falta infracción, hay tiro libre. Se la saca de encima. Falta, infracción. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Lucha por no perderla. La juega profunda. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Es un pase que rompe la defensa. Le ponen el cuerpo para moverlo. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Gran pase a través de la defensa. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Abre el juego y lateraliza el ataque. Se nos muere el partido. El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Aleja el peligro por ahora.
la saca violentamente. Intenta un pase al vacío. Se ha terminado el partido. Aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. A pesar del resultado del partido, me gustó. Fue entretenido. No hubo goles, pero sí muchas posibilidades en las dos áreas. Vamos a ver cómo se define todo. El partido terminó empatado en el tiempo reglamentario, así que nos metemos directamente en el show de los penales.